Pero sigo contigo, Paloma, porque has salido nuevamente a la calle, como haces cada semana, con tu micrófono, para preguntarle a quien está en cuenta por el cosas interesantes. Hoy creo que la cosa va de anticonceptivos. Espero no equivocarme. Vamos a ver qué ha pasado. Están viendo a ver si pueden crear un anticonceptivo masculino. Hay varias alternativas que todavía no están en el mercado, pero una de ellas es una costita que se llena de agua. El agua que tienes que echar depende del tamaño de los testículos del hombre. Se lo pone ahí, eso da ultrasonidos y te hace estéril durante una semana. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo muy bien. Oye, pues vamos a ver. Tanto que hay anticonceptivos para mujeres, pues también para hombres. Perfecto. Me parece estupendo, tiene que estar las chicas tomando pastillas que causan un montón de efectos secundarios, que haya también masculino, yo creo que es buena idea. Perfecto. No sé, yo lo veo muy correcto. Yo no lo voy a usar. Es que eso de quedarme estéril, no. Es muy buena idea. Yo se lo voy a hacer a mi novio que lo haga, pero vamos. Yo soy partidario de usar cacharrico ese. Claro, porque te va a masajar los huevos, cabrón. Que es cierto, ya tomas pastillas. Me parece interesante porque la mujer se afecta mucho su cuerpo, se contamina mucho su cuerpo con todo este tipo de anticonceptivos que crean pues subidas de peso, cambios de estado de humor, en muchas de sus etapas, entonces creo que sí, es positivo. ¿Lo usaría? Que si los granos, que si no sé qué, a este le da un masaje en los huevos y tan pancho. Sí, sí, lo usaría, igualmente pues como para que haya un nivel de equidad entre la mujer y el hombre, pues para que no sea solo la mujer que tenga esa opción y no solo responsabilidad de ella, sino también una responsabilidad compartida entre el hombre y la mujer. Pues es muy duro para ellas y creo que para el hombre también diría como ponerse un poquito en ese papel y pues claro, utilizar los métodos anticonceptivos y más ese que pues innovador. A ver, pues mira, pues son métodos anticonceptivos que si son útiles, pues bueno, son métodos anticonceptivos, ¿no? Claro, pero eso luego, en plan, se pasa el efecto, ¿no? Si no les hace daño. ¿Y es revertible? Pues perfecto, sí. ¿Por qué no? Si tenemos hijos también sufrimos muchas cosas, mejor que sufran un poco a ellos. Opino lo mismo que lo que han dicho mis compañeros. Ya que son ellos los que provocan el embarazo, que ellos usen anticonceptivos. Y además que si no les produce ningún efecto secundario ni nada, pues que lo hagan a ellos mejor y así pues más fácil todo. Que va, yo eso no lo uso. No me fío. Yo en mi caso no. Por mi edad y por otras circunstancias ya no. Y no tiene efectos secundarios ni nada, chévere. La prueba con un animal, imagino, ¿no? Con humanos, ¿no? Bueno, pues un riesgo que hay que asumir, ya está. Es que no me imagino muy bien cómo es la escena, pero me la estoy imaginando en mi mente y me está dando un poco como de miedo. Pero bueno, más o menos. La escena es, abres la pierna, te pones la cosita ahí y eso pues da como golpecitos, ultrasonidos, pero pone que es indoloro completamente y actúa durante varias semanas. Yo no sé, yo si algún día ves eso así en persona diré... O no, oye, a lo mejor es súper bonito estéticamente. Lo estético realmente da un poco igual, pero mientras no sea doloroso, que seguramente lo sea, porque todas estas cosas al final son mentiras y como dicen que el láser no duele, sí duele. Así que yo me lo creo, pero bueno, si lo prueban a ellos y les gusta, pues genial. ¿Prefieres que inventen métodos anticonceptivos para hombres y nos dejen a nosotras de pastillas y tal? Sí, yo creo que sería algo igualitario. Para la mujer la pastilla, coño, claro. Para los hombres también. Que si una pastilla, que si métete el anillo, que si la varilla por aquí. Por ejemplo, cuando compramos anticonceptivos o planificamos, las contraindicaciones son muchísimas. Pero yo sí, yo llevo muchísimos años tomándome anticonceptivos y es que estoy ya harta de tanta hormona. Que luego nos pone la cabeza turulla, no sabemos ni lo que queremos. Tenemos que cambiar de humor, ¿no? Sí. Luego nos acusan de locas, no somos nosotros, son las hormonas. Puede ser, también. A ver si se me van a quedar como pasan los huevos de estar hirviéndolo ahí. Sí, lo veo genial, la verdad. Yo de momento no. Y si a lo mejor me paso y me tiro estéril un año. Es que yo si fuese mujer tampoco me tomaría las pastillas. Bueno, a ver, usaría el preservativo y tal, que es algo que no es muy... Considero que no es agresivo en el tema de hormonas para las mujeres y para nosotros tampoco nos supone ningún daño. Y que así todo el mundo pues, pueda elegir no ser padre o madre, que es muy importante elegirlo y tener precaución. Bueno, pues la verdad es que el método todavía no lo he terminado yo de encajar muy bien, no lo sé cómo ya la cosa, en fin.